remate ya de 20 años, remate tradicional, y este año es un desafío muy importante que lo trajimos a Villaguay. Este es un desafío para Colombia Baleano, para la familia Basalo y obviamente para ambas cabañas. Por primera vez en Villaguay cumple los 20 años y bueno, muchas expectativas, impresionante la cantidad de gente. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los amigos que nos acompañan y amigas, no solamente de la provincia de Entre Ríos, sino de provincias vecinas. Hay gente que ha venido de muy lejos para este remate, que ya es un clásico acá en el litoral. Así que desde nuestro lugar y creo que también de la familia Basalo acá en Villaguay, nuestros saludos y reconocimientos por toda la trayectoria y por los años que vendrán. Ha vendido absolutamente todo con una dinámica, la verdad que poco usual para un remate de tanta cantidad, de tanto de toros como de vientres. Así que no, muy contento.